Y lo que han hecho con la ayuda social urgente a los ayuntamientos es ponerle un parche para tapar el verdadero desastre que tienen montado con la renta básica. Y ahora le cargan el mochuelo a los ayuntamientos para que ya no todos los ciudadanos miren hacia la Junta de Extremadura para reclamar la renta básica y algunos se distraigan reclamando a los ayuntamientos la ayuda social urgente, que como acaba de decir este señor, te vuelven a pedir no sé cuántos mil papeles que ya te los han pedido para la renta básica. Si es que esto es un despropósito. ¿Podemos modificar la ley? ¿La presentaremos? Sí, pero yo quiero insistir en lo que creemos nosotros a nuestro juicio que está pasando aquí. Que el problema no es lo que dice el artículo 7 de la ley ni el artículo 12. El problema es quién tiene que ejecutar la ley, que es el Gobierno de la Junta de Extremadura. Y o no son capaces o ya vamos a tener que pensar que no quieren, porque lo contrario no se puede explicar. Es que han pasado aquí muchas cosas, ¿eh? Desde que el día 1 de esta legislatura estamos hablando en esta región de la renta básica. Y lo único que no ha dejado de crecer es el número de ciudadanos en Extremadura que han dejado de percibir alguna prestación por desempleo y están absolutamente desprotegidos, en torno a 70.000. Eso es lo único que ha crecido desde que Monago está gobernando la Junta de Extremadura, los parados y los ciudadanos desprotegidos. Pues leyes podemos hacer 7. Si luego tú eres el responsable de poner en marcha esa ley y no la pones, puedes hacer 7 leyes, si quieres, de la renta básica. Tanto el problema aquí no es la ley. El problema aquí es quien no ejecuta la ley, que es el Gobierno. Que recuerdo, en el presupuesto del año 2013 hubo 13 millones para la renta básica y se gastaron 0. Y en el de este año 2014 han presupuestado 20 millones de euros y lo único que han hecho con ese dinero es quitarle 6 millones para lo de las ayudas urgentes a los ayuntamientos y mandarle el mochuelo de la renta básica a los ayuntamientos. Esto es un auténtico despropósito. Es que no es una cuestión de lo que diga el del PSOE, el del PP, el de Izquierda Unida. Esto es un despropósito. Y estamos hablando de la dignidad de la gente. Gente que quiere trabajar, ¿eh? Que la gente no quiere un subsidio. La gente lo que quiere es trabajar. Mientras no encuentra trabajo, necesita de la protección de los poderes públicos para poder tirar con su vida para adelante y con la de sus hijos.